ustedes, señoras. Yo acá trabajando, vamos a seguir trabajando con nuestra bolsita de mano en Capitané. Como les dije, ayer les mandé todo el croquis para que ustedes ya lo tracen en su tela, la tela que ustedes elijan. Ya, entonces tenían que ser dos piezas que sean 45 por 57, ¿no? Dejan 6 centímetros y luego ustedes empiezan a hacer los cuadraditos de 3x3. Luego dejan uno y así como ustedes ven el cuadro. Tenían que ser como está, tal cual. Listo. Bueno, yo ya trabajé también. Miren, ya corté. Este porte es y he marcado también. No sé si se nota, pero está marcadito. Aquí está marcadito. Y ahí igual, o sea, ya saben. Trabajan uno, empezamos marcando. Ya empezamos. De los 6 se empieza marcando. Se empieza marcando, el primer cuadradito se marca y terminamos así hasta el final. Este es el final, que también se termina en marcado. Y aquí están los 6 centímetros que hemos dejado. Y así vamos a terminar hacia abajo. Abajo también se termina con trabajo del cuadrado trabajado. ¿Listo? Listo, y así vamos a terminar. Porque, y así está también nuestro molde que les he mandado. Mire, he iniciado marcando, he terminado marcando y al final también igual he terminado marcando y al final así, tal cual está el trazo que se ha hecho. Dos piezas aquí he trabajado uno, mira, de este porte les va a salir, ¿ya? Porque la bolsa es pequeña, la bolsita de mano, entonces de este porte les va a salir. Y luego aquí vamos a trabajar todavía el punto, ¿ya? El punto que hemos hecho aquí, este punto, ya, para que nos salga así corbatitas con su bolsita. Vamos a seguir, todavía acá hay que trabajar, pero primero hay que trabajar también este de acá, ya. Una vez que ya tienen todo, pues, ustedes pueden colocarle la perlita, lo que ustedes deseen. Este punto ya lo hemos hecho también, esta florcita que sale hacia afuera lo hemos hecho también en los individuales, lo hemos hecho en el cojín de Tailandia, ya, la flor de Tailandia también igualito hemos sacado. Ya igualito se trabaja. Entonces, consigan su material para que puedan ya trabajar. El día lunes vamos a trabajar toda esta parte de aquí. Toda esta parte. Y ya ustedes también seleccionen su tela que va a ir acá. La tela que va. Les he mandado la medida para 2 piezas, les he puesto. Ya son 2 piezas. Es esta parte de aquí. Pero todavía no lo van a unir porque acá vamos a cortar todavía antes. Acá hay que hacer un procedimiento, ¿ya? Entonces, y también el forro, también les he mandado, pueden cortar también el forro que va a ir por dentro, pueden tener listo el forro y esta tela de aquí, y ahí lo dejan, ¿ya? Si es que quieren avanzar. El día lunes vamos a trabajar el punto que vamos a hacer aquí para que nos salga el punto definitivo. ¿Listo, señoras? Avancen, por favor, no se atrasen, yo voy a seguir trabajando. Y el día lunes ya terminamos con todo el punto ya definitivo para que nos haga los vasitos y la florcita, ¿ya? Y luego ya hacemos el otro procedimiento. No se olviden que este es el punto fofoca, ¿ya? Y por atrás les va a salir así. Así les va a salir por atrás, ¿ya? Pero este no es el punto, pues. Vamos a trabajar todavía para que nos salga el punto que vamos a hacer, que según el modelo. Así que, señoras, terminen por favor y nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un día, un buen fin de semana. Gracias.